Este fin de semana fue un fin de semana atípico porque se presentaron mucha gente a la salida de los lugares de expansión nocturna. Y bueno, si bien nosotros tenemos que cubrir todo lo que es la planta urbana en los distintos lugares de expansión nocturna, valga la redundancia, se presentó este fin de semana la particularidad que hubo una gran pelea a la salida del comercio denominado Benito K. Se fue trasladando la pelea por calle Rivadavia para el lado de la estación Ferrocarril. Cuando llegó el personal policial, pudo establecer que se estaban arrojando piedras, golpes de puño, entre otras, ¿no es cierto? Rápidamente el personal policial logró detener a la gran mayoría de los que estaban en esa situación y los trasladó a la dependencia por daños reiterados. Mayores de edad. Sí, son 5 mayores de edad y también algunos menores. Entre otras cosas, dañaron una luneta de un móvil de la Guardia Urbana, que bueno, estaba justo colaborando con nosotros. Sí. Te vuelvo a repetir, todos quedaron a disposición de la justicia, imputados del delito de daño calificado. Heridos. Sí, existieron golpeados entre ellos, porque se ve que han existido algunas diferencias de grupos dentro de lo que es el bailable. Y bueno, a la salida han continuado estas reyertas que terminaron con este desorden, ¿no es cierto? Que inclusive posteriormente tomamos la denuncia de vecinos, a los cuales en algunos casos comerciantes que le rompieron la vidriera y un vehículo particular que fue abollado también, todo eso como consecuencia de los piedrazos que arrojaba esta gente, ¿no es cierto? La pelea comenzó en interior, Se Jiménez. supone que empezó en el interior y que se trasladó a la vía pública y que continuó para el lado de la estación hasta que pudimos neutralizarlo y traer a la mayoría de los revoltosos. ¿Cuántos detenidos entonces? 5 mayores y 3 menores se trajeron imputados directamente por los daños ocasionados. ¿Todos domiciliados en Cañuelas? No, hay algunos que son de Cañuelas, otros son del corredor de Ruta 3 de nuestra jurisdicción y otros que son del partido de La Matanza. Bueno, eso en lo que respecta al fin de semana. Bien. Al mismo tiempo, momentos antes, el doctor Robato, con colaboración de la DDI de Bransen y personal nuestro y de Máximo Paz, realizaron una orden de registro en el marco de la ley 23.737, que es de lucha contra la droga. Se realizó un allanamiento, como se llamaba antiguamente, ahora se lo llama orden de registro, frente al frigorífico Máximo Paz, y se pudo conseguir importante cantidad de droga, secuestrarla, marihuana y cocaína. Se pudo comprobar que era para comercialización. Por lo pronto quedaron detenidos dos de las personas que estaban en el lugar. Se los identificó como el Ardapi de Miguel Ángel y Luna, Luna femenina de apellido Luna, Beatriz. Ambos están detenidos a disposición de la justicia por la tenencia de estupefaciente para comercialización. ¿Tá? Que era marihuana, que era. Marihuana y cocaína, importante cantidad de cada una de ellas. Bien.